Bien, nos encontramos aquí con el doctor Wilder Beltrán, que es el registrador del Estado Civil del municipio de Puerto Tejada, con nuestro canal aliado Cable Noticias. Tenemos un interrogante propio en este momento respecto a que se había descubierto como 3.000 y tantas cédulas en Trashumancia. Cuéntenos cómo es ese informe de la visita de la Comisión venida a la capital de la República, doctor Wilder. Sí, buenas tardes. La Comisión del Consejo Nacional Electoral se hizo presente la semana anterior. Son más o menos 3.400 los inscritos, pero las cédulas demandadas son pocas. Ellos hicieron un cruce de datos y ya en esta semana el Consejo Nacional Electoral emitirá un fallo sobre eso, en la cual lo publicaré para que la gente que tenga un recurso de apelación de eso y que esté inmersa en esa resolución pueda apelar. Cuénteme, si habían descubierto que personas ya fallecidas años atrás estaban o aparecían como personas con capacidad para votar. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, hay un error en esa parte porque resulta que en este momentico, por ejemplo, estoy enviando a Bogotá la solicitud de esta persona y aparece muerta en el sistema, pero en realidad él está vivo. Aquí se le toman las huellas y con estas huellas dactilares es donde nosotros vamos a verificar que la persona en realidad está viva. Ese es un error en el sistema, pero generalmente eso no pasa porque por eso se hizo la renovación de la cédula, donde las cédulas amarillas son las personas que están vivas, entonces es un error de interpretación. ¿Cuántas como estas personas presentaron el mismo problema? Más o menos unas 10 personas se han presentado en este despacho con ese mismo problema, donde erróneamente están canceladas por muerte las cédulas. Aparecen, claro, en el sistema te va a aparecer cancelada por muerte, pero la persona está viva. Y otro caso es como el que, no siendo la persona de aquí, aparezca, por decir algo, como capacidad para votar viviendo en Candelaria y viene a votar acá. Exactamente. Por ejemplo, hay gente que no tiene SISBEN, no tiene EPS, son personas que dieron una dirección errónea. Entonces, eso por eso vino la comisión instructora, integrada por dos personas del Consejo Nacional Electoral, y se hizo la verificación de eso y ellos darán el fallo final. Y por último, tenemos un caso de Cali, de personas que aparentemente viviendo aquí pero aparecen con una dirección de Cali. ¿Cómo es la cosa? Sí, hay personas que vinieron a inscribirse, se les dijo que mediante lo que es la penal, lo electoral, pero la persona, lo que yo hago aquí es inscribir a la gente, sin nada más. Uno simplemente le dice a la, se le dice a la persona que, por favor, si no son de aquí, no inscriban, ¿no? Ellos, uno da con la fe de la persona y uno le inscribe. Si hay una persona que la demande, pues ya va a haber trashumancia electoral y va a tener las consecuencias del caso. ¿Para estas personas habrá un castigo ejemplar? Pues eso es lo que se busca, de que las personas que salgan posibles trashumantes se les dé un castigo ejemplar, porque en Colombia hasta el momentico no ha habido la primera persona que se haya ido sancionado para eso. Aunque hay sanción para eso, esperamos de que ya la fiscalía, lo que es la parte penal, de entre a investigar y se castigue ese delito.